El fuego, aquel elemento que simboliza destrucción y poder, el miedo de muchas personas y la horrible muerte que puede llegar a causar. Estos son puntos que los que desarrollaron este poderoso y peligroso artefacto tenían en cuenta. Las granadas incendiarias, un arma que ha perdido popularidad recientemente ya que se consideran inhumanas y poco seguras. Y es verdad, pero eso no va a evitar que hablemos de ellas el día de hoy. Muy buenas a todos, yo soy Sierra y el día de hoy examinaremos a detalle las granadas incendiarias y cuánto daño sería capaces de causar a un cuerpo humano. Este fue el tema ganador de las encuestas que realizo usualmente en Instagram, así que sígueme para elegir el tema del siguiente video. Primero que nada, realmente quería hablar sobre este tipo de pseudoexplosivo, pero una vez que comencé mi investigación, resultó que no era tan fácil encontrar información sobre este tema. Pero eso no nos detendrá en lo absoluto. Comencemos hablando un poco de la historia de estos ingeniosos y mortales instrumentos. Aunque no localicé la fecha exacta y manufacturación inicial de estas granadas, sí pude encontrar varios datos al respecto sobre su uso en la Primera Guerra Mundial, donde los soldados alemanes comenzaron a ver el fuego como una alternativa para causar enormes daños, posibilidad de que ese se extendiera por sí mismo y bajar la moral del enemigo. Porque morir quemado es una muerte horrible. Siendo la medianoche del día 18 y 19 de enero del año 1915, fue cuando se arrojaron las primeras bombas incendiarias, las cuales constaban de barriles metálicos con rústicas aletas soldadas a la infraestructura, rellenos de queroseno y aceite automotriz, el cual debía ser encendido con una cuerda empapada de alquitrán a manera de mecha antes de ser lanzada a tierra. Pero Sierra, en el título dice que vas a hablar sobre granadas y estas son bombas. Lo sé, pequeño Timmy, pero espera un poco y llegaremos a esos explosivos de mano que tanto te gustan. Posteriormente, en el año 1917, igualmente en la Primera Guerra Mundial, el ejército italiano implementó una nueva espoleta para evitar granadas latentes sobre el campo de batalla. Lo que quiere decir que estas no detonaban y podían explotar en cualquier momento. Esta nueva espoleta se volvió tan popular que dio paso a poder modificar sus explosivos, fabricando sus propias granadas de fragmentación y posando su atención en la sustancia conocida como fósforo blanco, la cual es un agente incendiario muy eficiente, capaz de causar profundas quemaduras de segundo y tercer grado, pero hablaremos de su daño más adelante. Llegando así a la creación de la bomba de mano italiana PI, que constaba de un detonador explosivo que en vez de detonar en metralla, arrojaba una sustancia ardiendo a los enemigos, causando incendios y enormes lesiones que por lo general no daban una muerte rápida. Era doloroso y horrible de ver. Y de sentir. Seguir la pista hasta el día de hoy sobre esos artefactos explosivos no es nada fácil, ya que en muchos países se prohibió el uso de armas químicas e incendiarias, destruyendo su manufactura y sus planos. Sin embargo, localicé un libro llamado voy a poner el título aquí para que ustedes lo lean, o algo así, que traducido al español sería Normas técnicas para el uso de materiales neobiogénicos, editado en 1935 por el Ministerio de Guerra en Roma. En este documento indican que muchos dispositivos eran cargados con 150 gramos de fósforo blanco y causaban una elevada temperatura capaz de provocar incendios y quemaduras químicas en un radio aproximadamente de 10 metros, lo cual, si lo comparamos con las granadas de fragmentación de la época, son algo ineficientes, por lo que comenzaron a utilizar este material para fabricación de granadas de humo y bombas incendiarias arrojadizas por artillería, ya que la carga de una granada era demasiado pequeña para causar un gran daño. Pero todo cambió en la Segunda Guerra Mundial, donde la atención de esos explosivos se dirigió hacia la sustancia conocida como termita. Y no, no me refiero a los animalitos que comen madera. La termita es una mezcla de metales y óxidos que no les diré porque sé que están enfermos y la van a querer replicar. No los juzgo, yo lo haría. La cual, al encontrarse en ignición, es capaz de alcanzar una temperatura de 2500 grados centígrados. Para que se den una idea, la temperatura de la lava expulsada por un volcán ronda los 800 y 1200 grados centígrados. Esto es más del doble de caliente que eso. Creo puedes darte una idea de lo que podría causar en un cuerpo humano,
o incluso en infraestructura enemiga. Y hasta el día de hoy se sigue utilizando este componente para la mayoría de granadas incendiarias por fuerzas armadas, aunque en menor medida también se les puede ver aquellas de fósforo blanco. Ahora que cubrimos un poco de su historia, examinaremos su funcionamiento y cómo es que este detona para poder determinar su daño. Esta vez no podré centrarme en un modelo específico de granada, ya que debido a varios atentados en diferentes partes del mundo, se ha restringido mucho la información al respecto, ya que es relativamente sencilla su fabricación casera, retirando y eliminando todo dato sobre marcas y modelos de los dispositivos incendiarios en el internet. Pero daré mi máximo esfuerzo para que se entienda fácilmente. Así como las granadas de fragmentación, estas cuentan con una espoleta y un seguro de mano, que al ser retirado y soltado al momento de arrojarla, causa el encendido de una mecha hacia el interior del mecanismo, hasta llegar a la fuente detonante. Sin embargo, la pólvora no es suficiente para encender sustancias como la termita. Esta debe estar a temperaturas rondando los 1000 grados centígrados para su ignición, por lo que el mecanismo consta de dos encendidos, por así decirlo. Uno de ellos es pólvora, la cual enciende una línea de magnesio, la cual es un metal altamente inflamable y que alcanza temperaturas extremadamente altas, lo suficientes para encender la termita. Y es precisamente esta línea o tira de magnesio la que se consume en unos segundos para llegar hacia la termita, la cual reacciona violentamente al ser encendida, y al estar encapsulada en un recipiente, junto con la liberación de gases, el calor causa la detonación del contenedor metálico, el cual no se fragmenta como una granada convencional, sino que se fractura parcialmente en pocos pero más grandes trozos de metralla para luego liberar una lluvia de metal en polvo ardiendo sobre el enemigo. El rango de este es muy variable, ya que depende de qué lado se fracture primero la granada, así como la dirección del viento. Sin embargo, basándome en la liberación de gases por ignición de la termita, la cantidad de la misma, que rondaba los 200 gramos por unidad, y el tamaño de la granada, aunque, bueno, los cálculos no serán muy exactos ya que no cuento con las medidas del grosor de la granada en sí y solo supongo su densidad bajo las imágenes que encontré, así como asumo que la carcasa es de un polímero o metal cercano al de una granada de fragmentación. Mediante estos datos logré calcular que el radio de explosión sería aproximadamente de 12 metros, existiendo variables en líneas de fuego angostas que podrían alcanzar los 20 metros justo en los primeros milisegundos de la explosión, que sería por donde comience la fractura en el casco de la granada, pero con un rango efectivo contra infantería de aproximadamente 5 metros. ¡Ja! Y mi maestra de matemáticas dijo que yo no iba a servir para nada. ¡Matemáticas, hijo! Con eso alegarás, pero los números no mienten. Pero ahora pasemos a lo más importante, el daño que puede causar este poderoso y temible explosivo portátil. Para esto veremos dos comparaciones, una de fósforo blanco y otra de termita. Para empezar, el fósforo blanco es altamente volátil y puede encender solo con estar en contacto con el medio ambiente. De hecho, los mecanismos de estas granadas constan solo de detonar y que las mismas chispas de la explosión y el oxígeno del ambiente provoquen la ignición de la sustancia, la cual alcanza temperaturas aproximadamente de 450 grados centígrados y causa dolorosas quemaduras de segundo y tercer grado. La temperatura y el tiempo que dura esta ardiendo logra que dichas quemaduras penetren hasta el hueso. Tu piel se volverá papel, tus músculos se van a derretir, tus huesos quedarán expuestos o carbonizados, tan débiles que se romperán con cualquier movimiento. Pero no solo eso, mientras el fósforo arde sobre tu piel, este también será absorbido por tu organismo, causando daños por envenenamiento en tu corazón, hígado y riñones. La única manera de apagar el fósforo blanco es mediante la privación del oxígeno, por lo que este continuará ardiendo hasta consumirse por completo. Incluso si saltas a una piscina llena de agua, este continuará realizando quemaduras químicas en ti, y de hecho tratar de apagarlo con agua podría ser un grave error. El vapor que desprenderá el agua en contacto con el fósforo blanco para intentar apagarlo se convertirá en fosfuro, y posteriormente en fosfina, el cual es un compuesto tóxico y venenoso con propiedades ácidas que al ser inhaladas e incluso tener contacto con tu piel, igualmente causarán ampollas y edemas,
tanto en tu exterior como interior, lo que provocará una muerte por asfixia. Creo que ya se dan cuenta por qué estas armas están prohibidas en algunas partes del mundo, ¿no? Pero ahora pasemos a mi favorita. La granada incendiaria de termita arde a una temperatura que oscila los 2500 y 3000 grados centígrados, como vimos anteriormente. De hecho, y como dato curioso, la superficie del Sol está aproximadamente a 5500 grados centígrados, así que literalmente te vas a enfrentar a la mitad de la temperatura del Sol. Incluso estas se usan también para destruir artillería y vehículos, debido a que las piezas metálicas se funden y quedan inutilizadas al exponerse a tan altas temperaturas. Mientras realicé esta investigación, intenté buscar heridas y cicatrices causadas por estas armas. No encontré ningún superviviente que pudiera relatar su experiencia o accidente con esa sustancia. Creo que esto dice mucho sobre lo mortal que es. ¡Tengo miedo! La termita arde por menos tiempo que el fósforo blanco, pero tiene una ventaja enorme, además de su exagerado poder. No se puede apagar con nada. En serio, nada lo apaga. Puede arder bajo el agua e incluso si se priva del oxígeno, la combustión de este material genera una cierta cantidad del mismo, lo que logra que continúe su reacción térmica. En caso de que tu cuerpo se exponga a este componente en llamas, no será bonito. Este, a diferencia del fósforo blanco, no quemará como si fuera fuego, sino que quemará como si fuera la mitad de la temperatura del puto sol. El calor derretirá tu cuerpo, tus músculos, y te va a perforar hasta llegar a tus órganos internos. Toda parte de tu cuerpo que quedará impregnada en este polvo incandescente, literalmente hará como si tú fueras una gelatina a la que le cae magma al rojo vivo. No sobrevivirás ni a las quemaduras, ni a la intoxicación por óxido en la sangre, hemorragias masivas, shocks de dolor y descompensación total de todas tus funciones vitales. Las granadas incendiarias causan un enorme daño, pero no es mortal inmediatamente. Puede que tu muerte sea lenta o rápida, pero entre más rápida sea, más dolorosa también. Definitivamente ninguna película o videojuego puede ilustrar y dar ejemplo de cómo sería el daño que causen estos objetos, y precisamente por lo mortal y descarnado que es, su búsqueda y obtención es demasiado difícil. Incluso las fuerzas militares dejaron de usarla en la mayoría de ocasiones, ya que una granada de fragmentación causa más daño a la infantería en un radio más uniforme. Pero esto no quita su fascinante historia y lo impresionante que pueden llegar a ser. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden que pueden suscribirse para que mis videos, al ser subidos, aparezcan en tu página principal de YouTube y no te pierdas nada de mi contenido. Deja tu like para hacerme saber que este contenido te está gustando, y si por alguna razón no cubrí todas tus dudas o tienes alguna recomendación para el siguiente video, déjalo en los comentarios y yo lo leeré con gusto. Yo soy Sierra y me despido.